Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Feliz día de Pascua, feliz día de esta octava de Pascua que estamos viviendo. El Señor ha resucitado, aleluya, aleluya. Es sin duda el más grande de los eventos que en la historia se ha suscitado. El que la resurrección del Señor, el que alguien haya resucitado, haya vuelto de la vida por sí solo. Por eso, dice San Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe. Porque la resurrección de Jesús es la que le da sentido. Ha habido muchos profetas, a lo mejor grandes hombres o mujeres, han existido en la humanidad. En este caso, como Mahatma Gandhi, el Buda, Confucio, el Mahoma y otros hombres o mujeres ilustres que han existido en la humanidad, pero han muerto, pero no han vuelto a la vida. Solamente en Jesús vemos esta característica tan particular que al final nosotros, por nuestra fe, por la creencia en la que hemos crecido y sabemos de que Jesús no solamente era 100% hombre, sino también es 100% Dios. Y ahí vemos la magnitud, la grandeza de Jesús sobre todo lo que existe, sobre todo lo que hemos visto. Y confiemos en este Dios que también sabemos que esa es nuestra esperanza, que también, así como morimos con Cristo, así también resucitaremos con Él. Así que vamos a disponernos en este día a tomar nuestra vitamina, la vitamina para el alma, la vitamina que va a nutrir y fortalecer todo lo que tenemos, todo lo que somos. Porque lo que sí sabemos que la vitamina siempre nos va fortaleciendo nuestro cuerpo, la vitamina normal, ¿verdad? Podríamos decir, y la vitamina del alma, que es la oración, una de las grandes vitaminas, ¿eh? Digo, tampoco, así como hay una diversidad de vitaminas para el cuerpo, pues también hay una diversidad de vitaminas para el alma. Pero sin lugar a dudas que una de las vitaminas buenas, pues es la oración. Ahora estamos haciendo pues un tipo como de oración. Hasta cierto punto digo, yo llevo esta oración, pero también a lo mejor usted hace su propia vitamina haciendo su oración personal, haciendo un momento de lectura de la palabra, que es otra vitamina. A lo mejor, no sé, meditando algún libro espiritual puede ser otra vitamina. Y así hay diversidad de vitaminas. Bueno, vamos a disponernos para tomar esta vitamina del día de hoy y poner todas nuestras necesidades delante de Dios para que Él nos ayude en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Venid, adorémosle. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. A los 3 días resucitó, a Magdalena se apareció. Dinos, María, ¿qué has visto tú? He visto vivo a Cristo Jesús. Este es el día que hizo el Señor, este es el día en que Cristo triunfó. Canten los pueblos, aleluya. Es nuestra Pascua, aleluya. Fiera batalla hoy se libró, cayó el pecado, venció el amor. Cristo glorioso resucitó. De vida y muerte es el Señor. Hacia el sepulcro van Pedro y Juan. Está vacío, ¿él dónde está? Resucitado como anunció, a todos juntos se apareció. Amén. Los himnos vamos a ver que especialmente en la octava de Pascua obtienen este toque de resurrección. Este himno que hemos escuchado,
nos habla sobre eso. A los 3 días dice, resucitó a Magdalena, se apareció. ¿Y qué has visto, María? He visto a Cristo Jesús. He visto vivo a Cristo Jesús. Esta frase, aleluya, que tiene que ser una peculiaridad de este tiempo de Pascua, porque durante 40 días no pudimos decir aleluya hasta el momento propio de la Pascua. Por eso es bueno repetir esto, y si ven después de algunas cosas, pues decimos aleluya, porque es propio del tiempo. Aleluya es una palabra, si no mal recuerdo, hebrea, que significa alegría, alegría, gozo, alabanza. Y bueno, dice, fiera batalla hoy se libró, cayó el pecado, venció el amor. Esa es una hermosa frase, porque al final sabemos que Dios es amor, y por lo tanto venció el amor sobre la muerte y sobre todo. Hacemos el Salmo 92. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Levántanos ríos, Señor, levántanos ríos su voz, levántanos ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Salmo 92 que escuchamos el día de hoy nos muestra este sentido del reinado de Dios, el Dios que necesitamos nosotros reconocer como Rey y Señor de todo. Y ha sido una de las alabanzas continuas del pueblo de Israel a través del tiempo, reconocer a Dios como el Rey, como el Señor de nuestras vidas. Y por eso así empieza: el Señor reina vestido de majestad, vestido y ceñido de poder, está firme, no vacila, tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Y dice, pero más que las aguas de caudalosa, más potente que el oleaje del mar, es más potente en el cielo el Señor. Y yo creo que darle ese lugar a Dios propio, el lugar más grande sobre nuestras vidas, sobre la creación, sobre todo, como nos dice el primer mandamiento de la ley de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Vamos a poner a Dios primero delante de todo. Es primero nosotros saber que Dios, pues, es lo más grande que existe. Esta creencia, que a lo mejor para los que no creen en Dios, pues puede sonar absurda, para nosotros tiene un gran significado. Y es lo que le da sentido a nuestras vidas. Cuando reconocemos que no somos nada, en medio de esta creación tan perfecta, tan hermosa, tan grandiosa, saber que hubo alguien que lo creó, porque no puedo nacer de la nada. Alguien tuvo que sacar de la nada lo que existe. Y por eso nosotros creemos que es el Dios, el Dios creador, el Dios que pues es mucho más poderoso que todo lo que vemos, que todo lo que existe. Escuchemos la palabra de Dios de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo del 8 al 11. Es una hermosa lectura a los Romanos, que da esperanza para
nosotros, especialmente en este tiempo de Pascua, el poder escuchar estas frases tan hermosas de San Pablo. Dice San Pablo: si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y esta es nuestra esperanza, porque algún día vamos a morir con Cristo, pero también la esperanza es que vamos a vivir con Él. Y como dice, Cristo no fue igual como la resurrección de Lázaro. Fue resucitado por Jesús, pero volvió a morir. Pero en Cristo, dice, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Y para nosotros que estamos vivos, ¿verdad?, que todavía no nos ha llegado el momento de rendir cuentas ni de morir, ¿verdad? Dice, es considerarnos nosotros muertos al pecado para vivir para Dios, para estar vivos para Dios, que es la gracia. Por eso necesitamos morir a nuestro pecado, que yo creo que es una lucha constante que vamos a tener, es la batalla de morir al pecado para vivir para Dios. Que nuestra vida dé un giro y que ahora solamente viva para Dios. Qué hermosas palabras. Bueno, vamos a responder a la palabra de Dios con esta antífona, con este responsorio. Repitan después de mí: este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Hacemos el cántico de Zacarías. Jesús, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a Él en toda la Escritura. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a Él en toda la Escritura. Aleluya. Hacemos nuestras preces. Como Dios un día con los discípulos de Emaús, como hizo un día con los discípulos de Emaús, también hoy Jesús camina cerca de nosotros. Digamos: quédate con nosotros, Señor.
Señor Jesús, asiste a nuestro Papa Francisco y a los obispos de tu iglesia, para que puedan conducir a la iglesia en los momentos difíciles. Quédate con nosotros, Señor. Señor Jesús, no dejes que caigamos presos de la angustia o la desesperanza. Acuérdate especialmente a los que no encuentran, acércate especialmente a los que no encuentran sentido a su vida. Quédate con nosotros, Señor. Señor Jesús, que nos has dejado el sacramento de la Eucaristía como gran signo de tu presencia y amor, danos hambre de ti y ayúdanos a saber agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Gracias a tu resurrección, tenemos una nueva vida. Haz que nuestra alegría mueva a los que nos rodean a acercarse a tu misericordia. Quédate con nosotros, Señor. Seguimos pidiendo pues al Señor que nos conceda la gracia de su amor, la gracia de la esperanza, que nosotros como cristianos podamos ser signos de esperanza, profetas de esperanza para este mundo que nos necesita. Roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Pedimos por los enfermos, por aquellos que están no solamente enfermos físicamente, sino también emocionalmente, espiritualmente, que encuentren la fuerza que necesitan, la salud, que encuentren la luz, que encuentren la paz para seguir adelante y salir de esas enfermedades. Roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Pedimos también por las familias, por las necesidades que hay en las familias. A lo mejor pienso acá en Estados Unidos, bien o mal, a veces salimos adelante, pero habrá familias, a lo mejor en otras partes del mundo, que se las están viendo más difícil que las familias aquí, para que, bueno, pues encuentren el apoyo, para que haya generosidad, haya el compartir con los más necesitados, para que también ellos encuentren la manera de ver, de salir adelante, de poner los esfuerzos juntos, para que las familias crezcan unidas, que se vea la unidad. Roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Ayer estaba viendo no sé si fue algo que dijo realmente el Papa Francisco, me imagino por un lado que sí, que dice que pidamos por todas las personas que están sufriendo violencia doméstica en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, que se ha alargado más de 40 días, pero porque a veces hay violencia, abuso en las familias, especialmente por la persona dominante, ¿verdad? Sea el esposo, sea la esposa, o a veces sean los hijos. Por esas personas que están sufriendo violencia doméstica, que el Señor haga que se conviertan los corazones, que el Señor haga que, pues bueno, se haga justicia también, si se tiene que hacer justicia, que se busque soluciones para poder enmendar estas familias, y bueno, que el Señor sea su consuelo y su apoyo. Roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Pues ahora en silencio quisiera que cada quien ofreciera sus oraciones, sus necesidades al Señor. Pues por esas necesidades, por esas intenciones, roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor.
Pues con esta confianza de que Dios está con nosotros y ve con nosotros, dirijamos al Padre esta oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios nuestro, que cada año nos inundas de alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio que por estas fiestas que celebramos en el tiempo, merezcamos llegar al gozo de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A lo mejor a lo mejor algunas personas se preguntan por qué doy la bendición después de terminar la oración y después doy otra oración, otra bendición después de hacer la reflexión. Una lo hago a propósito. Porque siento que mientras más bendigamos, más podemos generar un mundo mejor. Y por eso pienso que si hay oportunidad de bendecir una segunda vez, pues qué bueno. Digo, a lo mejor y sí, puede ser algo que sale sobrando. A la vez también quiero como decir, bueno, hemos cerrado una vitamina de oración y ahora vamos a una meditación que también es una vitamina. Y por eso también dar otra bendición. Y a veces hay personas que a lo mejor están ocupados y terminan la oración, quiero pensar, ¿verdad? A lo mejor terminan y ya reciben la bendición y pues ya se pueden hacer otras cosas, ¿eh? Y las personas que quieren escuchar la meditación, pues también se quedan y reciben la bendición. A lo mejor ahí se contacta cuando está la meditación, pues también recibe otra bendición. Bueno, es a propósito. A lo mejor en algunas ocasiones no voy a hacerlo igual, ¿va? Pero por el momento lo estoy haciendo así. Quiero hacer esta meditación, se llama Cuento de Estrellas. Pensando en este, en uno de los virtudes teologales, a lo mejor van a escuchar y después les digo cuál es la virtud teologal que muestra, la van a escuchar lógicamente. Dice esta historia, dice, existían millones de estrellas en el cielo, estrellas de todos los colores, blancas, plateadas, verdes, doradas, rojas, azules. Un día inquietas, ellas se acercaron a Dios y le dijeron, Señor, nos gustaría vivir en la tierra entre los hombres. Dios respondió, así será. Las conservaré a todas ustedes pequeñitas, como son vistas, para que puedan bajar a la tierra. Cuéntase que en aquella noche hubo una linda lluvia de estrellas. Algunas se acurrucaron en las torres de las iglesias. Otras fueron a jugar y a correr junto con las luciérnagas por los campos. Otras se mezclaron con los juguetes de los niños y la tierra quedó maravillosamente iluminada. Pero con el pasar del tiempo, las estrellas decidieron abandonar a los hombres y volver al cielo, dejando la tierra oscura y triste. ¿Por qué volvieron? Preguntó Dios a medida que ellas iban llegando al cielo. Señor, no nos fue posible permanecer en la tierra. Ahí existe mucha miseria y violencia, mucha maldad, mucha injusticia. El Señor les dijo, claro, el lugar de ustedes es aquí en el cielo. La tierra es el lugar de lo transitorio, de aquello que pasa, de aquello que cae, de aquello que yerra,
de aquel que muere, nada es perfecto. El cielo es el lugar de la perfección, de lo inmutable, de lo eterno, donde nada perece. Después que llegaron las estrellas, se hubo verificado su número, Dios volvió a hablar. Nos está faltando una estrella. ¿Será que se perdió en el camino? Un ángel que estaba cerca replicó, no, Señor. Una estrella resolvió quedarse entre los hombres. Ella descubrió que su lugar es exactamente donde existe la imperfección, donde hay límite, donde las cosas no van bien, donde hay lucha y dolor. ¿Qué estrella es esa? Volvió Dios a preguntar. Es la esperanza, Señor, la estrella verde, la única de ese color. Y cuando miraron para la tierra, la estrella no estaba sola. La tierra estaba nuevamente iluminada porque había una estrella verde en el corazón de cada persona. Porque el único sentimiento que el hombre tiene y Dios no necesita retener es la esperanza. Dios ya conoce el futuro y la esperanza es propio de la persona humana, propia de aquel que yerra, de aquel que no es perfecto, de aquel que no sabe cómo será el futuro. Recibe en este momento esta estrella en tu corazón, la esperanza. No dejes que ella huya y no permitas que se aparte. Ten la certeza de que ella iluminará tu camino. Sé siempre positivo y agradece a Dios todo lo que tienes. Sé siempre feliz y contagia con tu corazón iluminado a otras personas. Hay tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Se dicen virtudes teologales porque Dios da esas virtudes, vienen de Dios, teologales, de que teo es Dios, ¿verdad? De que viene de Dios. Y bueno, la esperanza, yo creo, así como lo muestra aquí, ¿verdad? Esas estrellas de manera figurativa o de manera ficticia, podríamos decir, que bajan y están entre los seres humanos y deciden regresar porque ven por la imperfección que existe entre nosotros. A veces las luchas, las envidias, los corajes, el egoísmo, el orgullo, la vanidad, los celos, pues tantas cosas imperfectas que nosotros hemos creado, y a veces por el pecado y porque nos aferramos al pecado y porque queremos vivir así, ¿verdad? Entonces dice las estrellas deciden regresar y dice bueno no, y dice Dios bueno pues sí, su lugar está acá donde en el cielo todo es perfecto, pues todo es eterno, nada perece. Entonces y bueno, pero se queda una estrella, y esa estrella es la esperanza, que es la estrella que ilumina y que da vida a los seres humanos. Por eso dicen que la esperanza nunca debe perderse. Ni aún en medio de la tragedia, ni aún en medio de la situación de crisis o de dolor que uno viva. Tiene que permanecer la esperanza, tiene que permanecer la esperanza. Porque la esperanza en el plan de Dios siempre Él está actuando. Por eso mantengamos esa estrella dentro de nosotros, que nos dé vida y que nosotros podamos contagiar con esta estrella e iluminar a otros, con esta estrella de la esperanza, que podamos realmente nosotros vivir así, viviendo en la esperanza y dando esperanza a los demás. Bueno, antes de la bendición quisiera decirles que ayer pasó una situación donde a una persona de la parroquia le mandaron un texto de un número, parecía que la alada es de North o South Carolina, y
y decía que necesitaba ayuda, que si podía textear de regreso, y decía al Father Tomás Rush, que es el párroco. Entonces queremos que nadie lo sorprenda, vamos, y no sé ni cómo agarraron a lo mejor el número de esta persona y que es parroquiana, pues, y que usen el nombre del párroco. Entonces, sí queremos que estén atentos. Pues en este caso escribió en inglés a una persona que, digo, sabe inglés, pero pues más se comunica en español. Ahí fue donde ella más o menos se dio cuenta que a lo mejor no era real. Entonces creemos que a lo mejor, y nadie engaña a alguien, va, a que usa a lo mejor el nombre del padre Tomás pidiendo algo. Decía ahí, I need to ask you a favor, necesito pedirte un favor. Me imagino que a lo mejor era para pedir algún dinero o algo. Entonces, si llegan y reciben algo así, en cualquier idioma, ya sea inglés, sea español, ¿verdad? Bajo el nombre del padre Tomás, o bajo mi nombre, o bajo el nombre del padre Feliciano, de los que estamos en esta parroquia de Santa Rosa, por favor, hagan caso omiso. Si hay algo, digo, si, bueno, no sé, no hay necesidad a lo mejor de que a lo mejor nosotros estemos pidiendo algo, salvo que a lo mejor y digo pidamos un favor a una persona, pero no, pero bueno, tiene que ser algo que a lo mejor conozcamos o que conozcan, corroboren con la parroquia. Así que bueno, pero estamos, o dejen un mensaje, ya sea aquí en esta transmisión, o en mi Facebook, que aparece así, Víctor Manuel Patricio Silva. A lo mejor decir, padre, recibí esto. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, queremos que tengan cuidado de todo eso. Y bueno, pues seguimos adelante, seguimos compartiendo y viviendo esta alegría de la Pascua. Que el Señor sea la luz que ilumine todas nuestras vidas. Que esta luz, así como la estrella, pues también sea la luz que brille y que los acompañe siempre. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya.